en el Salón Rojo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, Ender Zabalza, a este espacio de la Quillíndula Insurgente 2021, como se ha denominado, ¿verdad? Los horizontes semánticos de todas nuestras luchas descoloniales. Aquí estamos con Ender Zabalza, nuevamente estudiante nuestro, colombo-venezolano, estudiante de Relaciones Internacionales, con quien queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de los pueblos afro. En este mes de la afrovenezolanidad, en este mes que celebramos de manera especial, mes de mayo, la afrovenezolanidad en nuestro pueblo venezolano. Bienvenido, Ender. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Muchas gracias, rectora. Bueno, un saludo a toda la comunidad huevista, la comunidad que se encuentra participando en esta Quillíndula Insurgente 2021. Como bueno, se ha denominado un espacio de encuentro comunitario transgeneracional y que reúne no solamente a la comunidad académica, sino también a todo el que quiera participar en lo que son los debates decoloniales, nuestras luchas actuales y esas luchas que hemos generado desde tiempos históricos. Por ejemplo, también se trata de la resistencia del Cimarrón, el Sambo, José Bernardo Chirino, en la Sierra de Coro. Tratamos la lucha que vive actualmente el pueblo colombiano, especialmente la comunidad caleña y del Valle del Cauca, que también es un pueblo en resistencia, y el pueblo saharaui, ¿no?, de la República Democrática Árabe Saharaui, que está en resistencia contra el régimen de marroquí. Bueno, tres tiempos y una historia que construimos desde la perspectiva de la resistencia, desde la perspectiva descolonial, y es la responsabilidad que tenemos hoy, ¿verdad?, cuando hablamos de la reparación de los derechos de esa población, nuestra población, a vivir libre de esclavitud, libre de toda forma de discriminación cultural, étnica, religiosa, política, digamos, de cualquier forma de discriminación. Y de eso se trata. Nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela ha asumido este espacio de encuentro desde la Cátedra Libre Antibloqueo, en conjunto con la Cátedra Libre África, que es la misma lucha, en definitiva, es la misma historia la que nos lleva y la que nos coloca hoy en este encuentro. ¿De qué se trata? De generar propuestas de discusión, generar enfoques que coloquen a nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, sin duda, como un espacio o una institución, digamos, cultural en resistencia antibloqueo. Estamos construyendo en este tiempo distintos enfoques metodológicos, justamente de lo que ha sido esa de ponderación, valoración y visibilización de lo que ha sido esa lucha en los tres tiempos, digámoslo de esa manera que tú has referido, Ender. Acompañamos a todos los pueblos en la lucha por su liberación, en la lucha contra todas las formas de agresión. El pueblo saharaui, el pueblo palestino, el pueblo colombiano, todos los pueblos del mundo que se han encontrado y han correspondido enfrentar distintas formas de violencia colonial. Se trata justamente entonces de la construcción que desde la Universidad Bolivariana de Venezuela hemos hecho y que hoy, por ejemplo, tenemos. El 10 de mayo se celebra, ¿verdad?, el 48 aniversario de la creación del Frente Polisario, que es una organización del pueblo en la lucha por su dignidad y resistencia, como lo hemos visto y como lo hemos rememorado en días recientes. Pero lo que queremos decir, se trata, la Quillíndula, el espacio de encuentro, la Quillíndula, espacio para la reflexión, espacio justamente de construcción y de construcción en ese ejercicio de resistencia. Sea este espacio entonces abierto a la conversa, sea este espacio entonces abierto al reconocimiento de lo que ha sido la lucha afro, y en este momento entonces decimos un reconocimiento, valga la memoria, al Cimarrón Mayor, Aristóbulo Ituri, Almeida, en su memoria, que siga la conversa.
Macanilla. Agradezco a la Cátedra Libre África por la convocatoria para el palabreo cimarrón en torno a las luchas decoloniales de la africanía y su pertinencia en este tiempo histórico. Desde Macanilla, nuestra invitación para seguir juntándonos y compartir las luchas como descendientes de la genealogía y de la africanía. Desde acá, también mi agradecimiento y mi gratitud para la profesora Eidy Yamilé Egurrola, maestra de educación inicial en el 6 José Leonardo Chirino. Ella me ha acompañado en la producción audiovisual que hoy compartimos para ustedes desde Macanilla. Te voy a expresar mi palabra en torno al horizonte de lo vivido por el mundo afro en el contexto colonial, fundamentalmente en el siglo XVIII, en la región coreana y en nuestra serranía. Destacar las implicaciones de la apropiación de Agbeya Yala en el proceso de genocidio para nuestra población originaria, Caquetía, Girajara, Ajagua, Ayamán, Achaguas, y con ello destacar la cartografía de la dominación del Caribe como frontera imperial y de la región coreana en ese proceso de apropiación, dominio, explotación y ultraje. Además de ello, destacar que con la esclavitud debemos hacer énfasis cómo África es objeto del capitalismo imperial para el proceso de colonización y la apropiación de las y los africanos y la implantación del proceso de esclavitud institucionalizado, legitimado, justificado a partir de sus lógicas de poder occidental. Con ello, también referir la presencia de la afrodiáspora en toda la región coreana, no solo en la ciudad capital del poder político y religioso, en el cual las clases directoras, las clases pudientes de origen colonial controlan los poderes y los privilegios, apropiándose de la tierra y apropiándose de la humanidad originaria y de la humanidad de origen afro. Vamos a encontrar la presencia de población bautizada como libre y población esclavizada, categorizada con las identidades dominantes, zambos, mulatos, pardos, es decir, las castas coloniales, en toda la jurisdicción de Coro. En Coro, en la península de Paraguaná, al norte de nuestra región, hacia el occidente, poblados que tienen población de origen afro, libre, y también en el oriente, poblados como Cumareo, Acura, Río Tocuyo, e igualmente en la serranía, donde se encuentran los territorios socioproductivos que participan en la economía política del racismo, en esa configuración de la economía transatlántica impuesta por Occidente. En la serranía de Coro vamos a encontrar la presencia afrodiaspórica a partir del proceso de esclavización y también de población libre en Hueque, en San Luis de Cariagua, en Curimagua y en nuestro territorio precisamente a partir de una cartografía de dominación configurada en las haciendas coloniales, Macanillas, El Socorro, El Carmen, Santa Lucía, San Joaquín, son los territorios de las familias notables de origen español, las cuales se han apropiado del territorio de la región Girajara, originaria y ancestral, y que a partir del proceso de esclavización incorpora la esclavitud. Para fines del siglo XVIII, en la región coreana, hay aproximadamente 32.000 pobladores. Y en la serranía de Coro vamos a encontrar 3.000 pobladores. De ese poblamiento, el porcentaje mayoritario es un porcentaje de pobladores sujetos a opresiones. Es entre el 60 y el 65% de la población. En el Valle de Curimagua y en las haciendas circundantes vamos a encontrar aproximadamente la presencia de la población libre y de la población esclavizada, la cual va a participar en el proceso insurreccional en las postrimerías del siglo XVIII contra la esclavitud, opresiones, racismo, dominaciones, vejaciones, despojos y a favor de la liberación de las esclavitudes. Dar cuenta de este proceso es importante
para las y los descendientes y para la configuración de proyectos políticos libertarios, herencia de nuestros antepasados que en el contexto de esclavización y de opresión luchan contra las racializaciones, subalternizaciones, contra el proceso de esclavitud y el proceso de múltiples opresiones desarrollado durante tres siglos, pero que en el siglo XVIII va a tener referentes de importancia y procesos de insurgencia en nuestra región, a favor de la liberación y en contra de la esclavitud. Precisamente disertaremos y expresaremos la palabra cimarrona sobre los horizontes semánticos de nuestras luchas decoloniales, y desde acá reconoceremos la importancia histórica de la lucha libertaria en la Serranía de Coro en 1795, lucha liderada por José Leonardo Chirino. Primeramente, vamos a expresar nuestra palabra colectiva sobre la importancia de las narrativas americanas en la región coreana y en la Serranía de Coro. Sobre ello, queremos destacar la importancia de las narrativas de origen Congo, Araraz, Loango, Carabalí, Angola. Son las narrativas de la africanía, de la afrodiáspora. Son narrativas afrodescendientes, entretejidas en nuestra región en el devenir de 5 siglos a partir del proceso de esclavización. Son las narrativas sujetas a etnicidios, a lingüicidios, a memoricidios, que en contextos asimétricos coloniales primeramente y luego en el proceso de neocolonización y de recolonización continúan avivándose en contextos asimétricos. Nuestras narrativas afroinsurgentes han sido avivadas precisamente por nuestra descendencia afro en la Abya Yala, por nuestra descendencia afro en la región coreana y en nuestra serranía. Esas narrativas son descolonizadoras, libertarias, decoloniales. Son narrativas comunicadas en prácticas oralizadas de vida, comunicadas por abuelas y abuelos en el devenir de 5 siglos a sus descendientes. Son las narrativas significadas en los espacios negados, las cuales hemos heredado a los descendientes, y en contextos de liberación continuamos atizándola, continuamos alimentándola. Esas narrativas se apegan a nuestra historicidad, ancestría, legados civilizatorios, cosmogonía. Son las narrativas que significan y entretejen los legados espirituales, políticos, filosóficos, epistémicos. Son las narrativas de nuestra gente en los territorios y en las comunidades pobladas por nuestros descendientes, por la misma gente, por la misma sangre. Esas narrativas afroamericanas son avivadas en el siglo XX por Juan Ramón Lugo y su palabra cimarrona revolucionaria en contra de la esclavitud, el racismo y el olvido. Son las narrativas que en el siglo XXI avivan nuestras abuelas y abuelos. Por ejemplo, en Macuquita, la abuela Teresa Molina nos dice: el negro es un tesoro, usted no lo ha oído. Y el abuelo también de origen Loango, Amado Chirino Pirela, nos expresa que en Macuquita las viejas y los viejos conocieron a los abuelos y a las abuelas, a los antecesores, y ellos mentaban a África. En el pueblo Cimarrón de La Chapa, el abuelo José Ángel Álvarez, a sus 81 años, nos dice: la raíz no hay que venderla, reconociendo nuestras raíces fundantes. Y en nuestro territorio, la cantora Lucía Colina, en canto con su tambora, nos expresa la importancia de luchar contra la esclavitud, las opresiones, el racismo y el empobrecimiento. La cantora Lucía Colina y también la salvera María Chirinos, heredera del canto afro, de las prácticas de memoria afro, nos han comunicado en su canto, como práctica de memoria cimarrona, la importancia de lo libertario y la importancia de las luchas de los pueblos en colectivo. En La Chapa, la maestra Carmen Quero nos dice que es importante que reconozcamos nuestra sangre, que reconozcamos a nuestros antepasados. Es decir, es el reconocimiento en los territorios de lo vivido. Son las narrativas afroinsurgentes contadas y significadas por abuelas y abuelos que nos convocan a la descolonización,
a lo libertario, que nos convocan a significar la herencia de la africanía, la herencia de la africanía significada, heredada, y la importancia de comunicarla a las nuevas generaciones. Esas narrativas se apegan a nuestra historicidad, ancestría, legados civilizatorios, cosmogonía. Son las narrativas que significan y entretejen los legados espirituales, políticos, filosóficos, epistémicos. Son las narrativas de nuestra gente en los territorios y en las comunidades pobladas por nuestros descendientes, por la misma gente, por la misma sangre. Esas narrativas amiafricanas son avivadas en el siglo XX por Juan Ramón Lugo y su palabra cimarrona revolucionaria en contra de la esclavitud, el racismo y el olvido. Son las narrativas que en el siglo XXI avivan nuestras abuelas y abuelos. Por ejemplo, en Macuquita, la abuela Teresa Molina nos dice: el negro es un tesoro, usted no lo ha oído. Y el abuelo también de origen loango, Amado Chirino Pirela, nos expresa que en Macuquita las viejas y los viejos conocieron a los abuelos y a las abuelas, a los antecesores, y ellos mentaban a África. En el pueblo Cimarrón de La Chapa, el abuelo José Ángel Álvarez, a sus 81 años, nos dice: la raíz no hay que venderla, reconociendo nuestras raíces fundantes. Y en nuestro territorio, la cantora Lucía Colina, en canto con su tambora, nos expresa la importancia de luchar contra la esclavitud, las opresiones, el racismo y el empobrecimiento. La cantora Lucía Colina y también la salvera María Chirinos, heredera del canto afro, de las prácticas de memoria afro, nos han comunicado en su canto, como práctica de memoria cimarrona, la importancia de lo libertario y la importancia de las luchas de los pueblos en colectivo. En La Chapa, la maestra Carmen Quero nos dice que es importante que reconozcamos nuestra sangre, que reconozcamos a nuestros antepasados. Es decir, es el reconocimiento en los territorios de lo vivido. Son las narrativas afroinsurgentes contadas y significadas por abuelas y abuelos que nos convocan a la descolonización, a lo libertario, que nos convocan a significar la herencia de la africanía, la herencia de la africanía significada, heredada, y la importancia de comunicarla a las nuevas generaciones. Seguidamente vamos a expresar los horizontes pluriversos y cimarrones de la lucha libertaria de 1795 en Macanilla. Hacer énfasis en la participación colectiva de los grupos oprimidos, libres, esclavizados, pobladores originarios en esta importante insurrección. Además de ello, se inscribe en la colectivización de la insurgencia, en la politización de las luchas desde perspectivas descolonizadoras, libertarias, cimarronas. Otra de las características importantes de esta insurrección es su participación en contextos geopolíticos continentales revolucionarios. En Macanilla se congregan 400 participantes determinados a construir y a luchar por un proyecto ético, político, ideológico, liberador, en contra de la esclavitud, el racismo, las dominaciones, las explotaciones, en contra de los ultrajes a los cuales son sujetos a fines del siglo XVIII por los grupos dominantes en la región coreana, pero además de ello, en la determinación geopolítica de configurar procesos libertarios que tienen como referente la revolución haitiana. En Macanillas, las y los insurgentes participan y son criminalizados, estigmatizados, deslegitimados, son sancionados, penalizados por la institucionalidad y la legitimidad dominante. El juicio llevado a cabo a las y los participantes de la insurrección así lo devela. Se imponen las narrativas dominantes, las cuales despolitizan las luchas y buscan significaciones a partir de la lógica de poder eurocentrada. Desconocen la racionalidad
de los y los participantes para la configuración de un proyecto político libertario con propósitos abolicionistas y de configuración de una sociedad otra, sin opresiones, sin dominio, sin la pervivencia de los procesos de exclusión a los cuales son sujetos. José Leonardo Chirino y José Caridad González son los convocantes que emplean como estrategia precisamente la importancia de ir sumando insurgentes de las diferentes unidades productivas. Es decir, el Carmen, Santa Lucía, el San Joaquín, Macanilla, La Peña, el Naranjal, son los grupos oprimidos en las unidades de dominio en el territorio coreano, que van configurando ese proceso libertario de importantes implicaciones a fines del siglo XVIII. Destacar también la importancia de la descolonización del pensamiento, de la vivencia de una espiritualidad, de prácticas insurgentes, en las cuales participan las y los congregantes de esta importante insurrección en la serranía coreana. La insurrección es criminalizada, es catalogada como una insurrección sin concierto, método ni regla. Y en el siglo XX el pensamiento dominante la va a reproducir como una insurrección pavorosa de la esclavitud desde las enunciaciones dominantes. Pero desde nuestras enunciaciones, el valor político, ideológico, filosófico de la insurrección trasciende la racionalidad dominante y la racionalidad occidental. De tal manera que la insurrección dieciochesca en la serranía coreana comporta elementos geopolíticos de importancia pertinentes en el contexto actual. Quienes participan en aquella cartografía de dominación van con proposiciones y con narrativas, significaciones, con sus sentipensamientos, emocionalidades, proposiciones colectivas para liberarse y para configurar un proyecto revolucionario desde otros referentes. A la luz de las herencias, de las significaciones de aquella lucha en la serranía y en la región coreana, nos inscribimos históricamente, identitariamente, en los aportes de aquella lucha en contra de las opresiones, las cuales tienen pertinencia en este tiempo histórico. Han transcurrido 226 años de aquella insurrección y las y los descendientes tenemos significaciones pluriversas en torno a ella. En términos políticos, se inscribe en el contexto actual en las proposiciones determinantes de la Revolución Bolivariana por construir una sociedad no opresiva, no dominante, no recolonizada. Aporta históricamente, identitariamente, culturalmente a la configuración de proyectos geopolíticos, de proyectos geoepistémicos desde la africanía, desde la afrodiáspora, en lucha contra los procesos de esclavitud en aquel momento, de neoesclavitud, de recolonización a los cuales asistimos en este tiempo histórico. La lucha libertaria, cimarrona, afroinsurgente, liderada por el pueblo que insurge opresiones, dominaciones en 1795, es importante para las y los descendientes. No solo del Valle de Curimagua, de Falcón y de Venezuela, sino para la afrodiáspora, para que nos encontremos desde las luchas afroinsurgentes, africanas, y continuemos avisando, avivando la significación de los derechos de la africanía a una vida inscrita en herencias libertarias, inscrita en nuestros legados civilizatorios, en contra de la esclavitud, en contra del racismo, en contra de la vergüenza étnica, en contra de los procesos de recolonización. Esta insurrección libertaria es pertinente para la construcción del socialismo en el contexto de la Revolución Bolivariana y en el contexto de América y de las luchas de este tiempo, tributa, más allá de los aportes y los alcances de 1795, más allá de la criminalización, expatriación, de la pacificación en la serranía, del terrorismo impuesto,
de querer acabar de raíz con la semilla de los insurgentes, tributa en este tiempo histórico. Precisamente, la semilla de los insurgentes no fue anulada, no fue despejada. Somos herederos de la, somos herederas y herederos de la herencia libertaria, de aquella insurrección de 1795 de importante pertinencia para que la genealogía africana, afrodiaspórica y afrodescendiente nos juntemos, para que juntas y juntos, como afrohermanos, luchemos por los derechos de la africanía en la Pachamama, y luchemos por nuestros derechos desde los territorios que habitamos en diálogos mundializantes de vida. José Leonardo Chirino y los grupos oprimidos de aquel momento siguen teniendo pertinencia política, pertinencia ideológica para la configuración de los proyectos libertarios de colonia. Buenos días, saludos para todos quienes nos acompañan el día de hoy. Esteban Nereida, compañeros de panel para esta actividad, los colegas de la Cátedra Libre de África de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Red ALBA TV. En esta quillíndula insurgente me corresponde poner voz como subalterno, en clave de Chakrabarti, a la digna insurgencia del Frente Polisario como Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental. Aprovechamos la oportunidad para extender nuestra felicitación y abrazo solidario al pueblo saharaui, quienes este mes de mayo conmemoraron el 48 aniversario de la creación del Frente Polisario y del primer combate que da pie a la promulgación del Día Nacional de la Resistencia y de la Dignidad Saharaui, el 10 y el 20 de mayo respectivamente. Trataremos de dar respuesta en apretada síntesis a las preguntas generadoras de estos bloques. En primer lugar, se nos pide explicar brevemente la naturaleza del conflicto en el contexto en el que se suscita. Para nosotros tiene dos momentos gruesos. El primero está representado por lo que es la colonización del Sáhara Occidental por parte de España, como consecuencia directa de la Conferencia de Berlín, realizada en el año 1884, donde básicamente se decidió, sin la presencia ni participación de ningún país africano, la ocupación, conquista, explotación del continente africano por parte de las potencias europeas, esto realizado en la lógica de la expansión imperial propia de la razón moderna. Esta lógica, que para nosotros implica el racismo, el epistemicidio, la subalternización del otro y el universalismo como ejercicio de socavamiento e invisibilización. El segundo momento está representado por el retiro cobarde de España y abandono del pueblo saharaui y su tierra después de la realización de los acuerdos tripartitos de Madrid en el noviembre del año 1975. Y esto trajo como consecuencia directa la invasión del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania, la realización de la Marcha de la Vergüenza, donde supuestos civiles se trasladaron al territorio del Sáhara Occidental y se instalaron allí como colonos, la vida del pueblo saharaui después de la diáspora y de la marcha, de la huida por el desierto en los campamentos de refugiados de Tindouf-Argelia desde hace ya más de 46 años, la guerra en las dos etapas, la primera etapa que comenzó en el año 75 y culminó en el 91, y el reciente reinicio el pasado 13 de noviembre del año pasado a raíz de la
violación al alto el fuego por parte de Marruecos y la construcción del muro de la vergüenza que separa el territorio saharaui en dos toletas de tierra, territorios liberados y los territorios ocupados. La segunda pregunta que nos realizan los compañeros nos piden relatar sintéticamente cómo se dieron las relaciones asimétricas de poder en esta geohistoria. Bien, España instala en el Sáhara Occidental un protectorado militar en primer momento. No fue una colonización como la que sufrimos nosotros en el continente americano por parte del Reino Español. Y además se presenta como una muestra del progreso y la madurez moderna del Reino Español a través de una supuesta colonización negociada. Esto es que no hubo enfrentamientos militares, que se respetó el Islam como religión del pueblo, no se impuso el cristianismo a sangre y fuego, y la coexistencia del hasanía, que es el dialecto del árabe propio del pueblo saharaui, con el español como lenguas oficiales del Sahara Occidental. En ese momento se denominaba Sahara Español, incluso provincia 53. Esta lógica de supuesta colonización negociada habría que verla, ¿no?, con otra mirada, con otro lugar de enunciación. Nosotros nos preguntamos qué negociación cabe con un pueblo nómada, desarmado, pacífico, frente a las apetencias imperiales. En segundo lugar, de estas relaciones asimétricas, al retirarse España, entran Marruecos y Mauritania, pero detrás de Marruecos siempre ha estado Francia. Marruecos opera como una mampara de Francia, y en la actualidad, en el conflicto, no solo Francia está detrás, sino que Estados Unidos e Israel aparecen como elementos perturbadores, entorpecen, imponen y sabotean cualquier posibilidad de resolución del conflicto, y la simetría como una columna vertebral del entramado que conocemos como derecho internacional y de los organismos multilaterales están visibles y muestran su rostro cínico desde nuestra perspectiva sin ningún tipo de enmascaramiento en este conflicto. La tercera pregunta de este bloque es describir cómo insurgió la rebeldía del pueblo, del sujeto político colectivo que llamamos pueblo. El pueblo saharaui es un pueblo digno, fuerte, templado al calor de la vida en el desierto y del Islam y de la vida comunitaria como columna vertebral de su existencia. Eso es importante tenerlo en primer plano. Para nosotros, los pueblos oprimidos siempre van a estar en resistencia. Puede ser más visible, menos visible, con unos elementos de lucha frontales en el esquema clásico u otras formas de resistencia, pero siempre van a estar en rebeldía y resistencia. En el caso del Sáhara Occidental, se comienza a visibilizar esta resistencia a finales de los años 50 del siglo pasado, cuando empiezan a producirse los primeros intentos de plantear la descolonización de España. Luego, a partir del año 1961, con la resolución de las Naciones Unidas, se tienen en las manos algunos elementos de carácter legal en el concierto de las naciones a través de la resolución 1514 que establece la descolonización de los pueblos. Y ya para los años 70, a principios de los años 70, crecía el descontento en el pueblo saharaui y era un clamor la descolonización, sigue siendo un clamor la descolonización, y hacen su aparición tres organizaciones fundamentales. En primer lugar, el Frente Polisario, como organización política que resume
las distintas voces de distintas tendencias, pero con un objetivo común, el Ejército Popular de Liberación Saharaui, quienes van a la guerra, y la Unión Nacional de Mujeres Saharaui. Estas tres organizaciones las consideramos nosotros vitales para comprender esta insurgencia del sujeto político y para lo que fue la realización de la guerra, la organización de la resistencia y la instalación de los campamentos de refugiados en Tindouf, Argelia. La siguiente pregunta es: ¿cuáles vienen siendo las consecuencias históricas de la rebelión popular? ¿Qué se viene alcanzando? Bien. En términos de la formalidad internacional del derecho, el Sáhara Occidental sigue siendo el único territorio colonial que se mantiene en el continente africano. Para nosotros hay una semejanza con el caso haitiano, el cubano, el venezolano, y es que esta situación colonial se mantiene porque no le perdonan al pueblo saharaui su rebeldía y su negativa a alinearse con los imperios que tienen apetencias en este territorio. Lo segundo tiene que ver con vamos a acomodar aquí para ver que lo vemos. La invisibilización mediática y formal de esta lucha. La causa saharaui es una de las luchas más invisibilizadas a lo largo y ancho del planeta. Y lo tercero, quisiéramos establecer que como pueblo son un ejemplo de dignidad, de resistencia y organización popular. A pesar de vivir en campamentos de refugiados, el pueblo saharaui tiene una tasa de analfabetismo bajísima, casi que inexistente. La organización política y comunitaria es sumamente eficaz, con unos niveles de democracia realmente importantes. La cohesión del pueblo saharaui para nosotros es incuestionable y está expresada en el respeto, la disciplina y la convicción de que el Frente Polisario es su único representante legal. Y en este frente hacen vida distintas tendencias ideológicas y políticas, pero cuyo objetivo común es la descolonización y conquistar su autodeterminación. Como elemento político, para nosotros esto resulta un logro inmenso e incuestionable. Muy bien. Seguimos entonces con el bloque 2 de esta actividad. Esta tiene solo dos preguntas. En primer lugar, ¿qué demandarían a las academias o universidades de nuestras regiones para integrarles al proyecto solidario de liberación popular? Esta pregunta nos cae como anillo al dedo porque justamente el día 20 de mayo se cerró el diplomado que realizamos sobre la descolonización del Sahara Occidental. Este diplomado fue organizado por la Universidad de Tifariti, de allá de la República Árabe Saharaui Democrática, la Universidad de Santiago de Compostela, de España, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey de México y la Universidad de La Plata en Argentina. Y para nosotros es una demostración de la integración solidaria de distintos espacios universitarios en torno a la visibilización y formación sobre la causa saharaui. Yo tengo ahí una impresión a raíz de lo visto en el diplomado, que hay una perspectiva extremadamente jurídica o amarrada al tema del derecho internacional en torno al Sáhara Occidental. Se han hecho investigaciones importantísimas, pero se restringe mucho al campo de lo jurídico. En ese sentido, con relación a la pregunta, pues podría investigar más allá de estos temas del derecho, que son necesarios, obviamente, y plantearnos otros tópicos, ¿no?
establecer diálogos de saberes con esta Universidad de Tifariti y con otras de la región que acompañan esta lucha. Yo creo que tenemos realidades similares, compartimos el mismo colonizador, sino porque los pueblos en lucha vamos a conseguir similitudes, porque quienes nos oprimen o quienes manejan el sistema mundo global recurren básicamente a las mismas estrategias, a las mismas herramientas, subyace la misma lógica. Y lo que hacen es como aplicar en algunos casos especificidades, en otras simplemente la aplican en plano. Y por eso fracasan, afortunadamente. Para mí, desde mi mirada, hay un universo o un pluriverso inexplorado de temas que van desde las organizaciones populares en América Latina que apoyan la lucha saharaui, los países que reconocen la República Árabe Saharaui Democrática, los modelos pedagógicos que permiten ofrecer educación en las condiciones más duras, el papel de las espiritualidades en estas luchas, la diplomacia de los pueblos como un elemento fundamental en la generación e intercambio de conocimientos, saberes y experiencias. Creo que hay un conjunto de temas que son propios de los países del sur, que constituimos el sur global, y habría que estudiar cómo desde las experiencias progresistas de nuestro continente en específico podemos aportar a estas praxis. La segunda pregunta son cuáles son las perspectivas de sus experiencias de lucha que nos obligan como instituciones educativas a nutrir la formación de las conciencias praxis de coloniales del sur global. En una oportunidad, Fidel Castro resaltó que admiraba a los saharauis porque realizaban la guerra de guerrillas en el desierto. Para un contexto como el nuestro, en el caso venezolano, donde la guerra popular de resistencia es una realidad cotidiana, considero que tenemos mucho que aprender los saharauis y nos obliga, es obligante conocer de esta forma de resistencia. El simple hecho de tener más de 46 años sobreviviendo en la Jamada Argelina, que es la zona más árida de ese desierto, y la forma de organización que han alcanzado, nos resulta como un referente increíble y muy poco estudiado desde las academias, sobre todo en nuestra región. Desde nuestra experiencia al visitar los campamentos, hay evidencia para nosotros de lo que Dussel llama en su texto Las 20 tesis de la política, de poder político de la comunidad como potencia, del poder obediencial, del poder liberador del pueblo como hiperpotencia, y el estado de rebelión, entre las otras tesis. Estas para nosotros son visibles y son campo de investigación por explorar. También creemos que en el caso específico de Venezuela valdría la pena poner en diálogo, sistematizar y publicar resultados de encuentros entre las organizaciones de base del pueblo saharaui, como la Unión Nacional de Mujeres Saharaui y la UJ Sahario, con, por ejemplo, los consejos comunales y las comunas. En otros países de la región, ese diálogo, ese intercambio, esa tensión entre lo que plantea el movimiento zapatista o lo que plantean los piqueteros de a pie o los movimientos afro en nuestro continente. Ahí hay un montón de campos inexplorados que pudieran nutrir la formación de conciencia. Hay otro elemento que tiene que ver la ética del pueblo saharaui como un eto vertebrador de su lucha. De eso nosotros particularmente no hemos conseguido casi nada escrito. Ponerse en una lógica de conocer las praxis de otros pueblos en la lucha, no solo como una solidaridad mecánica, es necesario para afrontar esta formación. Implica conocer, intercambiar formas de lucha y resistencia, estar apropiadamente informado es vital al momento de defender y visibilizar una lucha. Una de las tragedias más grandes que vivió el pueblo saharaui
es que su lucha es prácticamente invisible, su causa, su situación, no la conseguimos en los medios de comunicación, no se estudia con propiedad en las universidades, e incluso en los países que han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, no incluyen el estudio o no establecen en sus planes, en su política internacional, una visibilización más fuerte, más contundente. En algunos casos incluso parece como un saludo a la bandera. Entonces, si bien es sumamente importante el reconocimiento de la raza, resulta muy poco cuando estamos hablando de la posibilidad de desaparición de un pueblo. Pero ya insistimos en que la diplomacia de los pueblos puede ser una praxis y un lugar desde el donde plantearnos la producción de conocimiento desde una perspectiva y una praxis descolonial puesta sobre la mesa desde el sur global para afrontar esta situación. Vamos ahora con el tercer bloque de este núcleo. La pregunta acá es, ¿cuál es el objetivo histórico de sus luchas como objetivo civilizatorio? Es indudable que para el pueblo saharaui el horizonte de sentido es la autodeterminación. Es una batalla por la vida, por el reconocimiento, el respeto, la preservación de su identidad desde su cosmovisión, practicar el arraigo desde su tierra, que es suya desde antes de que la modernidad se instalase como un universal obligatorio. El derecho a tener una existencia que no está definida por los supuestos espacio-tiempo de esta lógica, del extractivismo de sus recursos, de la desconfianza y de la ciudad como única posibilidad de existencia. Son un pueblo nómada que ha vivido por siglos del pastoreo de camellos y cabras, que sabe cómo aprovechar lo que el desierto les ofrece para su subsistencia, que tienen su medicina tradicional, que saben cómo ajustar su vida a los ciclos o temporadas climáticas. Y si bien hay ciudades que por ahora están en el Sahara ocupado y tienen su importancia, la vida en el desierto y sus tradiciones son el latido vital para este pueblo. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí porque nos pasamos de tiempo en los otros dos bloques y consideramos que con esto está abierta la respuesta para poder establecer el diálogo y para poder recibir sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Esteban, un saludo a la Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a la revista Quillindula Insurgente por esta invitación. Mi nombre es Esteban Monroy, estudiante de la Universidad del Valle, licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, y he estado acá presente en Cali a lo largo de estos 18 días de paro nacional y de movilización en las calles. Voy a hacer dos contextualizaciones, una, digamos, una general y una local para poder desarrollar, digamos, las temáticas.
El paro surge a partir de, no solo aparece con la reforma tributaria, sino que es un cúmulo de insatisfacciones y desigualdades que vive nuestra población, sobre todo la población más joven, afroindígena y todo lo que llaman la población periférica, es la que más sufre, digamos, el rigor de estas economías neoliberales. Fundamentalmente hay un cúmulo de factores. Dentro de ellos está el incumplimiento de los acuerdos de paz del año 2016. Digamos que en términos generales, pues hay un cúmulo de incumplimientos a nivel, digamos, sociales, que conllevó a que la gente saliera el 28 con tanta fuerza y con tanto ímpetu. En términos de una contextualización local, quisiera decir que Cali, o por lo menos el suroccidente colombiano, ha sido siempre un fortín de la resistencia, un fortín de los procesos y de las organizaciones sociales y del movimiento social, tanto estudiantil, sindical, y de las otras de comunidades campesinas también. Es una región donde se mezclan el afro, el indio, el mestizo, el cimarrón, entonces hay todo un crisol de razas cósmicas que permiten aquí que confluya una gran diversidad, digamos, de posibilidades de existencia distintas a la que nos impone el modelo neoliberal. Entonces, eso también ha contribuido a que, digamos, Cali, sobre todo el suroccidente colombiano, haya sido el epicentro de este levantamiento y esta insurrección aquí en nuestro país. Colombia tiene en este momento, datos oficiales, son 21 millones de pobres. Cali tiene 36% de su población en la pobreza. Y bueno, no hay salud gratuita, no hay educación gratuita, no hay acceso, digamos, a la pensión, y sobre todo la escasez de trabajo y de posibilidades de empleo, pues han generado toda una indignación en la juventud y sobre todo en esta tenemos agresiones a los defensores de derechos humanos, tenemos amedrentamientos, intimidaciones, desapariciones, digamos, como todo un paquete de represión que se ha venido dando. Hasta ahora el gobierno no ha dado la cara, ni pide perdón, ni pide disculpas, ni acepta, digamos, fronteramente, ni rechaza fronteramente la brutalidad y el abuso policial. Ante una arremetida continuamente todas las noches, hay un desasosiego en las noches porque no se sabe qué va a pasar en los puntos de resistencia. Hay bloques paramilitares urbanos que se organizan para ir a disparar a los puestos de resistencia, obviamente de manera cubierta por la policía y por las fuerzas de seguridad. Bueno, ¿y qué puede hacer la academia para contribuir a los procesos de resistencia y de transformación, digamos, en caliente de la sociedad o de los pueblos, fundamentalmente? La academia tiene que salir a la calle, la academia yo creo que tiene que sacar el micrófono en la cuadra, con el vecino, en la tienda,
La pedagogía del voz a voz es importantísimo. Somos hijos del mismo pacto histórico de los pueblos que se cansaron de aguantar la dominación de las élites criollas que traicionaron a estos pueblos y entregaron la nación suramericana al imperio norteamericano. Somos hermanos, pues. Llena, lo bajaron por Mariche, por plantaciones de cañas, entre surco y camellón, miró a la pica trapiche, el yunque y el arado. Mariche, arrastrado por cadenas, Ayare fue a dar su suerte como un esclavo de hacienda. Francisco Luango africano, cimarrón del Tuy bravío, su furia era tan grande como las aguas del río. El año 1749, por cierto, Francisco, líder del Tuy, con otros muchachos negros, Francisco Luango africano, también hizo su proclama.